En Argentina, se registró una extraordinaria fotografía de un objeto en forma de disco, el cual al parecer estaba ocultándose entre las nubes. El objeto fue fotografiado por una persona de nombre Ezequiel, en la localidad de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén. Quienes vieron la imagen aseguran que podría tratarse de uno de los llamados ovnis. El misterioso objeto, al parecer, se movía muy cerca del terreno, en la cordillera sobre las montañas, justo al pasar sobre la costa este del lago Lácar, que es la localidad turística más importante de la provincia del Neuquén. En el momento, sobre el área se encontraban una serie de nubes oscuras y al frente de estas estaba situado el objeto, que es más brillante y este presenta una forma circular. Esta es la imagen en su formato original, la cual es de forma vertical, obtenida por medio del celular del testigo de nombre Ezequiel. El Departamento de Análisis Digital de Tercer Milenio utilizó un filtro por medio de inteligencia artificial y se logró redefinir la forma del fenómeno aéreo anómalo. Al parecer se encontraba a pocos metros de distancia de esta zona turística, posiblemente trataba de pasar desapercibido sin que realmente lo lograra. Una extraordinaria evidencia de tecnología desconocida. Una extraordinaria evidencia de tecnología desconocida. Otro objeto fue fotografiado en México en condiciones similares justo antes de que se presentara una gran tormenta en un camino rural en la localidad de Amealco de Bonfil, en Querétaro, en el mes de mayo del 2021. Un anillo de luz. El testigo afirmó que mientras realizaba labores de vigilancia en esta zona poco poblada, se detuvo y al estar mirando en el lugar, sus compañeros le indicaron que había algo cerca en el cielo, se trataba de un anillo con luz. Podemos considerar que se trató de un encuentro cercano, ya que el objeto estaba situado a no más de 20 metros de distancia del testigo. Una secuencia fotográfica extraordinaria de un anillo de luz. Dos evidencias sobresalientes que nos muestran cómo este tipo de objetos se acercan a pocos metros de distancia de las personas en una especie de demostración.